La posibilidad está con el profe Nacho. Bueno, Nacho, nuevamente al ruedo, ¿eh? Sí, así es, muy contento de estar de nuevo acá. La verdad, como dije en las palabras de presentación ante los chicos, es una institución que siempre me trató muy bien y tengo mucho vínculo desde chico acá y siempre es un orgullo volver. Me llamaron para ver si estaba dispuesto a hacerlo. La verdad que tenía otros planes, pero por ahí presentando un poco el equipo de trabajo me han logrado convencer y acá estoy para dar lo mejor de mí y para que el 24 tenga que estar en el lugar que le corresponde. La dinastía Rinaudo siempre para adelante. Esperemos que así sea. Tengo un desafío personal ahí con mi viejo de tratar de por lo menos igualarlo. No sé si de superarlo porque tiene varios campeonatos, pero bueno. No, la idea siempre es trabajar seriamente y dejar bien posicionado el equipo, que sea un equipo realmente competitivo en mi parte en cuanto a lo físico. Profe, hoy se vio una muy buena cantidad de chicos, ¿no?, para que asistieron. Cuando siempre se dice la pretemporada, por ahí se pone una fecha y bueno, uno dice y seguramente llegarán unos 15, 20 jugadores, y había 70 jugadores. Digo, lo que significa también que si todos toman el desafío va a haber mucho para trabajar y la responsabilidad va a estar también de parte de principalmente los jugadores. Sí, así es. Siempre es bueno tener una gran cantidad de variantes, de posibilidades, digamos, y más allá a la hora del juego es muy importante. Yo creo que eso se debe a que la gente también tiene ganas de que este club esté lo mejor posicionado posible y gente joven, que me llamó la atención, mucha gente joven y buenos jugadores también que... nosotros vamos a trabajar para brindarle lo mejor que se pueda hacia ellos. ¿Cómo comienza la pretemporada? Digamos, ¿qué es lo primero o cómo se va a diagramar la misma? Tenemos pensado los primeros 15 días de la pretemporada que sea toda una parte netamente física, la cual hemos tomado la decisión de estar trabajando obligatoriamente, por así llamarlo, 4 días a la semana y obviamente que después vamos a tener seguramente algunas correcciones, digamos, durante la marcha, porque si no estamos bien vamos a tener que agregar días y si necesitamos trabajar los 7 días de la semana, aunque sea una horita, lo vamos a hacer, pero vamos a trabajar lunes, martes, jueves y viernes, alrededor de 2 horas. Como para dar inicio, eso sería lo fijo y después, bueno, vamos a ir viendo sobre la marcha. En la pretemporada quizás no es como lo esperado, siempre uno pretende 1 mes y medio, 2 meses, pero bueno, el campeonato empieza medio pronto, entonces nos vamos a tomar también los primeros días del campeonato como para ir afinándolos bien a los chicos. Amigo, que en este poco, digamos, poco tiempo que queda, de acá al comienzo del torneo, la parte física bueno, es lo que va a prevalecer y después, claro, después ya hay que ir haciendo una compaginación también con lo que es el trabajo de pelota, ¿no? Sí, por supuesto. Yo lo que le pedí al cuerpo técnico también es que incluya mucha pelota, si se pueden incluir muchos clases, muchos amistosos, bien, sería lo ideal, porque bueno, acá sin duda que lo físico es muy importante, pero el fútbol es lo primordial. Profe, le deseamos lo mejor, todo el éxito para esto que se viene y seguramente estaremos todo el año también cerca de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar presente. La verdad que los medios son muy importantes, ya sea para difundir o como para brindarle el apoyo a todos nosotros, a los jugadores y a los dirigentes y al cuerpo técnico. Bueno, voy a dejar la aclaración final. El profe hoy está en la parte física del Sportivo 24, pero el profe está en una actividad competitiva durante todo el año, siempre, ¿no? Quizás en otra disciplina, pero se está, y digamos, por ahí para pedir un pequeño balance de lo que ha sido el 2017. Sí, así es. Yo siempre digo que hay que predicar con el ejemplo. A mí me encanta la actividad física y me acomodo los tiempos que por ahí cada vez uno se va haciendo más grande y son más imposibles, pero yo creo que si uno pone el esfuerzo, siempre se hace su tiempito para dedicarse a uno. Y bueno, el balance del 2017 fue muy bueno. En cuanto a mi materia de triatlón, este año he hecho mi primera participación en la categoría Elite, como para probarnos con los mejores, a ver en qué situación estábamos dentro de la Argentina.
y fuimos con un objetivo de no terminar últimos dentro de esa elite, y la verdad que no terminamos últimos, así que contento por eso. Lo deseo todo lo mejor. Bueno, muchas gracias.